Venga, Tony, Tony, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Seña, seña. Mira, tenemos cintas para el equipaje. Tenemos... ¿Que está en inglés o...? ¿Qué es eso? Una silla. Silla, vale. Plegable. Sí. Plegable. Súper pequeña. Digo yo. Un súper cargador. Tenemos 8 linternas de camping. Ah, muy bien. Un kit de reparación de pinchazos. Eso está bien. Un trípode para el móvil. Ah, igual que tengo yo, Línea. Tenemos chisqueros para encender fuego, ¡Ah! ¡Mola! Esto para los que ven supervivientes. Eso no lo digas por aquí, que ya sabes que... Tenemos 2 sillas. Muy bien, muy bien. Está chulo. Esto para sortearlo todo mañana en la junta, ¿vale? Muy bien. Tenéis cada uno, o se os va a dar un numerito para el sorteo, ¿vale? Cuando hagáis toda la inscripción. Tenemos secretario ya y todo, macho. Ya está. Ya nos falta el notario. Falta alguien que dé fe. El número del sorteo. 92. Siguiente. Va el 66. Si no está ahí, estará por aquí. No, no, tío. Vale, ahora tú. ¿Vas a la ruta mañana? A las 11 menos 4. Saludar. Adelante ya. Ya tienes fichaje. Yo no lo tengo todavía cuando yo...
¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, bueno, que me ha tirado todo el aceite, tío, me cago en la leche. Porque no solamente somos moteros, que yo ya sabéis que no me declaro como motero, sino somos personas, y cuanto más ricas, complejas y estrafalarias sean las personas, a mí mejor me caen. Así que en eso estaremos siempre, en aplaudir y apoyar lo raro, lo estrafalario, lo que se sale de lo común, porque en eso está el verdadero valor de las personas, en aquella parte que no se suele ver. Porque os voy a decir una cosa que es un poco flipante, pero las dos, digamos, las dos certezas más importantes que yo conozco sobre el ser humano las he leído en sendas pegatinas de nevera. ¿Sabéis estas cosas que ponemos en las neveras, no? Que pone ahí... Pues bueno, las dos más importantes que yo he leído a lo largo de mi vida viajando, ¿no? Una la leí en Estados Unidos y era en mi amigo Chris Day, que ya murió, tenía en su nevera una pegatina que decía: la única gente normal que conozco es aquella que no conozco bien. Es decir, todos aquellos que se nos mira de cerca somos raros. Pues las únicas personas normales que conocemos son aquellas que no conocemos bien. Y después la última la leí hace muy poco,
en Turquía, en la casa de Abdulkerim, amigo mío, que tenía una pegatina muy chula que decía: sigue tus sueños, ellos ya conocen el camino. Así que nada, seguid vuestros sueños, que ellos ya conocen el camino. ¡A disfrutar, señores!
¿qué pasa? ¿Ha hecho ruta final o qué? Hemos hecho una rutilla. ¿A dónde? Hemos llegado hasta Sarria, porque a Luis empezó el camino de Santiago hace 4 meses. Hay 2 días antes. Y se fue con los amigos, con el cole, se fue a Sarria. Y él no sabía que estábamos tan cerca de Sarria, así que lo he llevado, nos hemos hecho una foto en Sarria y nos hemos vuelto. Y nada, very good. Existen los matrimonios en caso de peligro de muerte. No sé decir. No, pero la posibilidad que tiene o en alta mar en caso de naufragio. Es decir, igual que cualquiera puede, el capitán de un barco puede recibir un testamento, si eso está contemplado en el Código Civil. Es decir, cuando había peligro de naufragio en alta mar, pues había que testar porque no sabías qué iba a pasar con tus bienes, pues entonces el capitán tenía la atribución de recoger un testamento. Después, cuando el barco llegaba a puerto, como si se habían salvado, ese testamento quedaba invalidado y entonces había que hacer uno ante notario, ¿no? Entonces, yo me puedo considerar que soy el capitán de este navío en este momento, ¿no? Y que estamos a punto de naufragar en cerveza. Entonces, lo que atribuyéndome esa autoridad, ¿no?, de capitán de este, presidente capitán de este navío circunstancial de motoristas lectores, pues entonces tengo esa autoridad. Y como sé que vamos a naufragar en cerveza, por lo menos yo, y que seguramente sobrevivamos todos al naufragio, tendremos una buena resaca mañana, pero sobreviviremos, ¿no?, pues entonces esta unión que yo santifico hoy tendrá que ser santificada después legalmente ante una autoridad pública de verdad. Pero esta noche estáis aquí casados en Ribas de Sil, y ya se sabe, lo que pasa en Ribas de Sil se queda en Ribas de Sil. Así que, Ramón, Carmen, que lleváis 5 años ya juntos, supongo que os conocéis perfectamente vuestros defectos y vuestras virtudes. Os deseo una larga vida en común, que seáis muy felices y que sigáis acompañándonos muchos años en este motoclub. Pues una mano inocente, que es mi hijo, va a sacar una papeleta. Venga, a ver. Eso, muy bien. Vale, cierto. 83. ¡No, sí! Ya está. Ya está aquí.
Otra tarjeta. Vale, venga, otra, saca otra.